muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Reyes, soy cordobés. Esto le extraña a mucha gente cuando digo soy cordobés, aunque más tiempo con Cataluña y al ser todo el catalán. Pude mezcla cordobés, pero yo tengo mis raíces, tengo mi lengua, no renuncio a ellos. Y estoy en esto de la política porque he visto hace solamente cinco años que el futuro que nos depara el gobierno español no era el deseado por nosotros, o por lo menos por mis padres, cuando decidieron un día, hace 55 años, 56, dejar todo en Andalucía y venir a Cataluña en busca de una vida normal. Creo que yo nunca había tenido claro el hecho de que Cataluña se formara una república fuera del gobierno español, pero evidentemente al otro lado tengo pues esas personas como Mariano Rajoy que me han convencido totalmente de que la única salida posible era que nosotros, me duele decirlo así, pero nosotros nos fuéramos del régimen español. No, yo no pienso que sería una separación, porque yo no renunciaría a mis raíces. Lo único que pienso es que si mis padres decidieron un día venir aquí para dar a sus hijos una vida digna, yo me veo en la misma obligación que mis padres en darles a mis nietos, a mi hija y a mis nietos, lo mismo que lo que mis padres vinieron a buscar aquí. Por tanto, hace 5 años decidí formar parte de esas personas que durante tanto tiempo han estado luchando para mejorar su nivel de vida y no caer en el torbellino este que está causando el Estado español para arrastrar no a Cataluña, sino a toda España hacia un precipicio en el que yo no quiero entrar. Por tanto, me dije que sí, que yo soy español, pero que, perdonen la expresión, soy español, pero no gilipollas. Yo no voy a estar trabajando toda una vida para llegar ahora, que tengo 67 años, que he preparado mi jubilación y que después de pagar 50 años me queda una miserable pensión. ¿Por qué queda esta miserable pensión y por qué las pensiones no funcionan ni van a funcionar y por qué nos están dando desde el gobierno español consejos para que nos hagamos un plan de pensiones? Sencillamente porque no tienen programa, no tienen proyecto y no tienen, digamos, que no tienen sentido común para establecer unos parámetros que las pensiones estén seguras. Jesús nos explicará el tema pensiones más ampliamente, pero es sencillo, es sencillísimo, porque las pensiones solamente se pueden afianzar a través de los puestos de trabajo. Si España no invierte en políticas de empleo, evidentemente las pensiones... funcionarán como el mío. Bueno, decía esto porque vamos a ver, están tirándonos por tierra, cuando están tirando por tierra Cataluña desde el Estado español, nos han aplicado el 155, dicen ahora, yo siempre he visto ese 155 aplicado para Cataluña, porque yo he visto Cataluña desde un punto de vista totalmente neutral. Porque yo digo que soy cordobés, español, catalán, europeo, ciudadano del mundo, como se suele decir. ¿Por qué tiran tanto por tierra Cataluña, que es la gallina de los huevos de oro? Que es la gallina de los huevos de oro que le puede dar a España una solución muy superior, mejor económicamente, en vez de explotarla con dignidad y dar una palmadita en la espalda para decir, oye, qué buenos que sois. No solamente decir, hacen cosas. Sí, claro que hacemos cosas, pero esas cosas tienen que estar reconocidas. Y lo que no hacen es reconocer en lo más mínimo que Cataluña es un país distinto.
distinto al resto de España. Yo creo que valía la pena iniciar esta singladura que se inició desde mi punto de vista. Yo formé un grupo que se llama Súmate, de los cuales aquí hay gente que está trabajando también con nosotros, porque somos gente que no nos reconocemos únicamente catalanes, que somos españoles, somos de donde hemos nacido, porque nacimos allí, nos moriremos siendo de donde nacimos, pero tal como mis padres vinieron aquí a buscarse la vida y tuvieron la oportunidad de buscarse la vida y Cataluña les dio esa oportunidad, por eso creo que lo que no debemos hacer nosotros es dejar que caiga en saco roto todo aquel sacrificio que hicieron aquellas personas que valientes vinieron a Cataluña. Se podían haber ido a Alemania, a Inglaterra, muchos de ellos lo hicieron, ¿no? Pero los que vinimos aquí a Cataluña y creamos esta Cataluña entre todos, nos creemos copropietarios de ella y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es defenderla. ¿Cómo la tenemos que defender? Hay una cuestión muy sencilla. Nos están bombardeando siempre, nos han bombardeado con mentiras. Yo voy mucho a Andalucía. Yo hablo mucho con gente de Andalucía, en Andalucía, y no tienen ni pajolera idea de lo que es Cataluña. Excepto aquellos que han venido, que tienen familia aquí, que vienen asiduamente, que incluso tienen problemas con los que no han venido, porque le dicen, oye, que vosotros no conocéis Cataluña, que allí no te pegan dos hostias por no hablar catalán. Al contrario, yo les digo, y perdonad la palabra, los catalanes han sido tan estúpidos que cuando no hemos hablado nosotros catalanes nos han hablado enseguida en castellano, cuando nosotros teníamos la obligación de ir a un país y aprender una lengua tan sencilla, tan bonita como el catalán. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Habla español, habla en cristiano. Si habláramos en cristiano, el cristiano es el arameo, no nos entenderíamos ni Dios. O sea que yo con eso quiero decirles que estamos en un punto en que hay muchísima gente, desde que se empezó todo este tema, en que ha abierto los ojos, muchísima más gente ha abierto los ojos a abrir un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, y que por eso hemos de luchar. Que lo que nos digan desde el Estado español, que no vamos a ser un país independiente y autosuficiente, esto no hay más que mirar estadísticas, no hay más que mirar datos, que son los mismos datos que podemos mirar del gobierno español, y ellos mismos se desmienten. Cuando nos dicen que hay 3.000, que se han ido 3.000 empresas, mentira, no se ha ido ni una puta empresa, y perdonad que hable así. Lo único que han hecho son 326 empresas, no sé si me equivoco, 326 empresas, lo que han cambiado es la dirección a donde les van a mandar el correo. Eso es lo que ha sucedido. España no ha crecido tanto como ha crecido Cataluña, con un Estado español que está poniendo el pie en el cuello continuamente a Cataluña. ¿Qué pasaría si Cataluña pudiera administrar sus recursos? ¿Qué pasaría si durante estos 5 minutos que yo llevo hablando no pagaríamos esos 150.000 euros? No, sí, 5 minutos... 150.000 euros que hemos pagado de impuestos al Estado español, que se van para allá, ¿y saben para qué? Para defender esas autopistas que hacen sus amiguetes del IBEX 35, que no tienen motivo alguno para hacerlas, pero que ahora les pagarán esas autopistas, como les pagan el Castor, y como les pagarán todo aquello donde se equivoquen, pero que ellos hagan sus negocios. Si no salimos de esta gente es porque nos han engañado una vez, vale. Pero si nos engañan 2, 3 y 4, es porque no nos merecemos otra cosa. Yo no les voy a dar más la tabarra, estaré a la disposición para responder aquello que pueda responder. He sido 2 años diputado al Parlamento de Cataluña y he vivido una experiencia tremenda. He vivido desde dentro también lo que nos han hecho desde fuera. Por tanto, estaré a disposición para lo que quieran preguntarle. Porque normalmente no és això el que jo sento dir. Perquè precisament
Això de que vostè ha dit que som una miqueta, jo tampoc no parlo així, però li diré gilipolles, també, de que aquesta cosa que ens surt de l'ànima, quan algú ens parla en castellà, automàticament, com ja t'he dit, com un resort, també li parlem en castellà. Doncs pues això només se fa aquí, en aquest país. I ningú, salvo vostè, ens ho ha agraït. I això estem molt, molt dolguts. I després d'aleshores també això, aquestes mentides, perquè nosaltres també tenim uns amics a Madrid i de tant en tant ens truquem i també és que és una mentida una darrere de l'altra. I que te trobes de que, per exemple, avui jo vindré aquí, el mocador groc m'ha fet com a cosa de posar-me. Perquè sempre tens por que els altres que foten alguna hòstia. Ho sento, però ho he dit així. O sigui, estem en el nostre propi territori i estem intentant de defensar-ho i encara hem d'anar d'amagatotis. Vull dir, hem arribat a un punt de que algú s'ha de fer, però també ens notem sols. I perdoni que li digui, hi ha una resta d'ignorància tremenda, tremenda. I després, a sobre, això de que vostè ha dit, i jo aquest estiu, doncs, quan anem a la platja, doncs ens hem trobat doncs, els matrimonis que porten, com ara vostès, 60 anys aquí, que van tindre de què fugir, paraules textuals d'ells, de la misèria de la part d'Extremadura, l'altre d'Andalusia. Aquí han treballat. Ningú els hi ha regalat res, però sí, diguem, que els han doncs, facilitat. I resulta que ara que porten 60 anys aquí, doncs, parlant doncs, de política, no ens estimen, no ens estimen, i tornen a votar, no, aquesta gent que jo li dic, molta gent n'hi ha, i me dol, ho he comprovat, amb això acabo, però vull dir, és que m'ha encantat, perquè si hagués molta gent n'hi ha, doncs ho podem dir després quan acabin ells. Tindrem l'oportunitat. Després diguem les coses. Però també no som una part d'Andalusia, Seguim. Parlarem després. Hem dit que faríem d'ells. Després faríem un torn de paraules. Hem quedat així. Doncs tinguem tots una mica de serenor i deixem que ens expliquin coses que han vingut per això. Després ja ens discutirem. De moment deixem-vos parlar.